Bueno, primera vez que voy a utilizar el arco de reválido. Nunca lo usé, es la primera vez literal que lo voy a usar. A ver qué tal. Siempre me han dicho que es el mejor arco que hay, pero pues yo nunca le he probado, así que vamos a ver qué tal. ¡Wow! ¡Qué alto! Y bueno, ¿para qué lo utilizaría de primera mano? Para farmear de este Octorok. Aquí había, según yo. Según, ¿eh? Vamos a probarlo con un disalpo. Uf, qué facha se avienta este arco, ¿eh? No, no puedo papearlo, está comiendo. Se está comiendo, no me lo puedo papear. Míralo, míralo. Es que no me lo puedo papear, está comiendo, pobrecito. Cualquier otra persona que me lo papee, dice yo. No, 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 no puedo papearlo, está comiendo, pobrecito. Literal, ¿tú llegarías si te dejarías que te papeara alguien mientras comes? Oye, creo que eso no se debería de hacer. Mira esa de allá, por ejemplo. A ver, ¿qué arco lleva? Ahí no. Uf. Vámonos. Vaya. El amigo no anda de humor. Ay, 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 ay. ¡Ay, uno dorado! ¡Ay! ¡Ay, para el agua! Es en serio, literal, yo no esperaba caer al agua. Literal, fue como de hielo y me van a papear. Ay, diantre. Oigan, locos. Ay, eso no se fue una lanza. Bien. Vamos a ver cómo se comporta con las mejores flechas del juego. Ya. Wow. Roto sí está, pero bueno, no es gran daño que le sale, ¿eh? Vamos a ver cómo funciona el otro. La caída es nula, ¿eh? La caída es nula. ¿Qué no te había papeado? ¿Cuántos había? ¡Ay! Me aventó una piedra. Se me... Deja de aventar piedra, loco. No, no te creo. Vaya. Que literal, está para romperle un arma a ese amigo. Y le te ha estado me dar un golpe. ¡Uy! No manches, ya lo que me dejó. Vea lo que me dejó a nada. No inventes. A ver, es que esto no me va a servir. A ver. Ese sí mucho. A ver, pues bueno. Está padre. Literal, está bien padre el arco, pero. Uf, yo esperaba mucho más. No me decepcionó. Gran arco, de hecho. Está papeando un bocón, no una, un disalpo dorado. No sé si me haya papeado uno, igual el pobre mi arma lleva. Papeado. Qué roto el arco de Revali. ¿Solo eso? Ni el gasto del arco, la verdad. Vaya, amigo, ni el gasto del arco. Ni el gasto del arco, pero bueno, el arco está genial. La verdad, el arco es lo mejorcito que he probado. Me gusta. Está padre, dura bastante y hace bastante daño, ¿eh? ¿Poder contra este? No iba a durarle nada. Clarísimamente. No. ¿Flechas de fuego? Sí, traía. ¿Y el arco? Bueno, pues, desaparecido, supongo. Míralo, míralo, me ven con cara de... ¿Y tú qué, loco? Vaya. Curioso, ¿verdad? El que está comiendo, la verdad, no quería papearlo, pobrecito. El sal fue de comiendo, estaba bien feliz, loco. Dije, ¿me lo papeo, no me lo papeo? Y no, no, estaba comiendo, pobre tipo. ¿Qué no parecía una misión de una niña Sora con... con un mensaje? ¿O no era aquí? Ah, mira. No estoy tan loco. No estoy tan loco, a ver si llega. La misión está padre, la hice una vez, pero cuidar que esa cosa llegue. Uf, ya te digo que es un poquito latoso. Muy latoso. Pero divierte, la verdad. Y bueno, sus opiniones. ¿Qué dicen del arco de Revali? Primera vez que lo ocupo, me gustó, está genial. Clarísimamente me había perdido uno de los mejores arcos. Literal, está muy padre. Y
Pues ahora sí que quisiera saber su opinión de ustedes, compis de YouTube. ¿Qué opinan cuando lo han usado? ¡Uy! Papeado. Es que ve, la caída es nula. Es muy buen arco. Literal, es muy buen arco. Vamos a ver si abajo hay enemigo. Vaya, no me dejó ni abrirla para verla. Simplemente caí. Pedazos de lisalfo casualmente encontrados a la orilla de la cascada. Aquí hay una lubina, lubina peregrina, ¿verdad? Bueno, pues ya te digo, no encuentro Octorox y el arco es prácticamente bueno, la verdad. Los de Cintaleón son buenos, pero este me gustó, tiene, bueno, la durabilidad ya con eso me gustó más. Uy, amigo, se hizo una triple. ¡Qué arco tan roto! Literal, ¡qué arco tan roto! No manches, es una triple, ¿te fijas? Dos Octorox, dos Octorox y todavía el Lisalfo. Pero ¿y este arco dónde salió? O sea, el juego te da el arco más roto del mundo. Wow. Solo wow. Y creo que voy a quedar papeado en el agua si no me tomo algo rápido. Pues ni modo. Ahí adelante creo que hay Octorox. ¿Qué opinan? Gran arco, ¿verdad? No inventes, de lo que me había perdido. Desde mi primer partida, nunca, nunca utilicé el arco. Y ahorita que lo utilizo es rotísimo. Muy buen arco. ¡Wow! Quisiera saber su opinión de ustedes que sí lo han utilizado antes que yo. Qué tonto, ahí tenía que caer. A ver. No manches, que reviente nada. ¿Lo ves? No revienta en nada. Ouch. Uy, amigo. Lo agarré en el aire, pero por una flecha no se lo paseo, ¿eh? Te digo, qué roto arco. Qué roto está el arco. No inventes. No me había tocado un arco tan rotísimo desde que tuve uno de Cintaleón con 60 de daño. Clarísimamente. Uf, me salió de pura suerte y mi partida iba avanzadísima. Solo por eso me tocó ese arco. Ay, abajo hay otro. Hola, amigo. ¿Qué ve? Esta cosa es... la rotísima. Caracol aguzado. ¿Lo ve? No tiene sentido lo roto que está. No tiene sentido lo rotísimo que hicieron este arco. Es épicamente bueno. Es épicamente bueno. Es épicamente bueno. Te digo, está muy, muy sobrado. En fin, ya hasta aquí terminó este video. Espero te haya servido de algo. Y quisiera conocer tu opinión sobre el arco. Para mí, el arco de águila está rotísimo. Muy, muy buen arco, la verdad. ¿Y ustedes? ¿Cómo lo consideran? ¿Un arco roto? ¿Un arco más? Vaya, pobre tipo. El arco de él es de los mejores que he probado también, mírenlo. Es buenísimo, tiene por 36, pero termina rompiéndose después de un rato. Así que, pues no es mal arco, pero... uy. Pero si no dura tanto. No veo dónde salió ese amigo. En fin.